amigos, El Límite, ya es jueves por su canal Telemundo. Desafortunadamente para mí no son las 5 de la tarde, son como, déjeme ver, las 12 del mediodía más o menos. Y es porque vamos a grabar el programa hoy, porque tan pronto terminemos, mi equipo de producción y yo, Shaira Madera, nos montamos en un avión y nos vamos a cubrir el ambiente de los Latin Grammys en Las Vegas. Miren, ya hace frío aquí. Tengo mi abrigo. Ya Los Pinos está tirando sus flores. Eso quiere decir que Navidad muy pronto viene. Así que tenemos que comenzar a abrigarnos, a comprar el chocolatico, para tomar chocolatico caliente en la casa y todo. Bueno, comenzamos el programa de hoy con Lucio, mi amigo Lucio, que se fue a un evento, a uno de los eventos hermanos de Cafeína, de Skylab y de todos los otros. Así que vamos a ver este que se llama Hello Freaking Ween. Lucio, ¿cómo te la estás pasando? En el First Bank Event Center de Denver, Colorado, se llevó a cabo el primer festival de Hello Freaking Ween, celebrando la Noche de las Brujas este pasado 31 de octubre. Fue un evento traído por Beatport y Trio Dragons, quienes son los principales patrocinadores de eventos como Globo Dance, Skylab y otros más. Un evento donde los jóvenes se dieron la libertad de portar los más extravagantes, curiosos e intimidantes disfraces y disfrutar del baile y la música techno. Desde Denver, Colorado, reportó para Al Límite, Lucio Escuadra. ¿Cómo me hubiese gustado estar allá contigo, Lucio, así todo disfrazada y bailando esa música que me fascina? Chicos, déjenme contarles que si se conecta a www.alimite.tv se puede dar cuenta que vienen unos conciertazos a nuestra ciudad. ¿Cómo cuáles? El de Beatriz y Adriana. Beatriz, Adriana, entre otros. Recuerde conectarse a www.alimite.tv. Y ahora vámonos con uno de los doctores de la Clínica Médica Latina para los tips de una buena salud. Hola amigos, regresamos con tips para una buena salud. Nos da mucho gusto que lleguen a vivir con nosotros a los Estados Unidos. Ustedes vienen de Centro y Sudamérica. Tienen una dieta muy rica en sus países, con frutas, verduras, porque tenemos un clima tropical, una dieta muy saludable. Llegamos y nos integramos a la sociedad norteamericana, en donde no son tan afortunados. No tienen la posibilidad de tener tantas frutas y verduras como las tenemos nosotros. Y empezamos a consumir productos ricos en grasas, fritos, ricos en carbohidratos, muchos refrescos, muchas sodas. Empezamos a subir de peso. La gente que venimos de Latinoamérica, tenemos información en nuestros genes para manifestar diabetes, es decir, alto nivel de azúcar en la sangre. Y al momento que nos integramos a la dieta americana, rica en grasas, en azúcares refinadas, empezamos a presentar diabetes. Por lo tanto, recordemos nuestros orígenes, no olvidemos nuestra dieta, continuemos haciendo ejercicio, manteniéndonos delgados, consumir frutas frescas, verduras, evitar los alimentos fritos, empanizados, capeados, alimentos ricos en grasas, alimentos muy salados, porque eso, además de ponernos en riesgo para tener alta presión, hace que nuestro cuerpo se manifieste y tenga diabetes, lo cual es una enfermedad que nos va a hacer sufrir por el resto de nuestras vidas. Muchas gracias. Gracias a los doctores de la Clínica Médica Latina por mantenernos saludables semana tras semana con sus tips de una buena salud. Recuerde que viene a nuestra ciudad Beatriz y Adriana y Sonora Carruseles. ¿Quieres saber más de ello? Conéctese a nuestra página de internet www.alimite.tv. Y ahora, ¿qué sigue, productor? Dígame. Ahora vámonos a un conciertazo que pasó en el Chaparral y en el Club Palladium, y se fue uno de nuestros, pues, reporteros, de esos que no, ustedes no los ven en cámara, a cubrir este evento, el grupo Laberinto. Vamos a verlo. El afamado grupo Laberinto se presentó en el Club El Chaparral
y posteriormente en el nuevo y renovado Palladium Nightclub. Gracias a sus animadas letras y música, Laberinto se ha posesionado de las preferencias de los residentes de Colorado. Vale destacar que cada canción que comenzaban a cantar era inmediatamente seguida por sus fans. Y la banda, por su parte no muy amigable de los Breaks, cantaban una canción tras de la otra. Indiscutiblemente, el grupo Laberinto es la banda que ha hecho de Colorado una residencia placentera. Y muchísimas gracias al grupo Laberinto, que cada vez que vienen aquí a Denver, pues se sientan a conversar con nosotros, así son amigazos de verdad. Y cambiando un poco de tema, si necesita cualquier información, sea médico, abogado, carpintero, cualquier cosa, recuerde que puede encontrarla en el directorio de Denver. Allá está toda la información que usted necesita. Bueno, ahora váyanse ustedes a una pausa comercial, que yo me quedo aquí al límite. Conciertos, eventos y más, aquí en Al Límite. Clínica Médica Latina de Denver brinda atención a nuestra gente y en nuestro idioma. Los mejores doctores provenientes de Latinoamérica. Cardiólogos, dentistas, medicina familiar y más. Lo mejor en servicio medicinal y en español lo encontrarás aquí. Clínica Médica Latina de Denver. Pon atención al cuidado de tu salud, hoy y siempre. Llámanos para una cita. Te estaremos esperando.